¡Ay, apúrale, Matías! ¡Que es tardísimo! ¡Apúrale! ¡Ay, no! Matías. ¡Felicidades, campeón! ¡Ay, amor! ¡Gracias, papá! ¡Bienvenida! ¡Felicidades, corazón! ¡Gracias, mamá! ¡Ándale! ¡Felicidades, Matías! ¡Este regalo es para ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Matías! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, sóplale. Pide un deseo primero. ¡Hola! ¡Bravo! Ahora los regalos, ¿no? ¿Cuál va a ser primero? Este. Ahora. Venga. ¿Qué le compraste? ¡Ya sé! ¡Vamos a tenerlo en la plaza! ¡Corre, corre! ¡Carreritas! ¡Con cuidado! El festival de Día del Niño de este año va a ser muy diferente. Los maestros no vamos a decidir qué se presenta. ¿Entonces quién? Ustedes. Así que si alguien canta, baila, actúa, imita o se para de cabeza, lo van a poder hacer. La única condición es que presenten su proyecto a más tardar el próximo viernes. Y, profe, ¿lo podemos hacer en equipos? De hecho, es por equipos. Cada uno debe tener por lo menos 3 y lo pueden hacer entre ustedes o con cualquiera de sus compañeros de los otros salones. Ah, pero algo muy importante es que seguramente va a haber muchos proyectos y no todos se pueden presentar. Así que todos se van a exponer en el patio. Y los 3 que tengan más votos de toda la escuela son los que se van a presentar. ¿De acuerdo? Así que apúrense. Es Tere, Cristina, Lupita, tú y yo. ¡Nadia! ¿Ya tienes equipo para el festival? Sí, con Pedro vamos a hacer un baile. Se me había ocurrido que podíamos hacer saltos en la bici. ¡Qué buena idea! Sí, como tú eres tan buena en eso, luego pensé en ti. De hecho, con Pedro se juntaron muchas. Nada más les aviso que me voy contigo, ¿va? Va, gracias. ¿Y qué te dijo Pedro? Que no había problema, que ya estaba con Tere, Lupita y Cristina. Oye, pero necesitamos conseguir a alguien más para el equipo. ¿Y a quién le vamos a decir? Pues el único que se me ocurre es Ramón, el del grupo B. Es el único que conozco que le sabe a la bici. Va, me agrada la idea. ¿Él es tu amigo? Sí, es bueno, ¿no? Hola, Ramón, soy Matías. Hola. Ya le pregunté y dice que sí le entra con nosotros. ¿De veras? ¡Qué bien! ¿Qué te pasó? Cuando era chiquito, estaba jugando en el patio de mi casa, cuando de repente, ¡boom!, explotó uno de los tanques de gas. De milagro no me morí. Ah. Oigan, hay que empezar a planear el proyecto. Es que tengo muchísima tarea, pero nos vemos mañana. Ramón, ahí vengo.
¿A poco ya acabaste toda la tarea? Sí. Bueno, no. En realidad quería hablar contigo. No voy a entrar a tu equipo. Pero ya habías dicho que sí. Pero no habías dicho que tu amigo era la momia. ¿Cómo que la momia? Sí, bueno, así le dicen en mi salón. Matías es muy bueno en la bici y todo, pero yo quiero hacer algo padre. No un show de terror con momia y todo. Pero esto no tiene nada que ver. Yo no quiero que todos me molesten. Perdón. Y que le daba vergüenza con sus amigos. Ya sabía que la mera hora iba a decir que no. Y además, hoy me dijo que mejor me fuera a su equipo. ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Por? Pues porque no es justo. ¿Y ahora qué hacemos? Invitar a alguien más a nuestro equipo. No hay nadie más que sea tan bueno. Además, todos son amigos de Ramón. Bueno, yo me tengo que regresar a mi casa. Mañana les preguntamos. Yo me quedo. Tengo que practicar un nuevo salto. Un 360. Me tiene que salir para el festival. ¿Ya tienes equipo para el festival? No. ¿Quieres estar con nosotros? No. ¿Quieres entrar con nosotros? Creo que no, momia. ¿Qué guamazo te metiste, Matías? ¿Estás bien? Casi rompes el piso con la cabeza. Ya casi me siento con los golpes de tanto que me pego. Ah. ¿Y tú cómo estás, Gaby? Bien. ¿Por qué ya no vas a la escuela a vender dulces? Pronto voy a volver a la escuela, pero ahora a estudiar. ¿En serio? Ajá. Ahora vivo con mi tía cerca de aquí y ya me inscribió para el próximo año. Pues ya casi. Yo estoy practicando para el festival. Ese 360 no me sale. Toma una paleta para que te salga tu truco en bicicleta. Gracias. Bueno, adiós. Suerte. Bye, cuídate. Noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál es la buena? Que ya me salió el 360. ¿Y la mala? Que ya no siento mis piernas. Y que todavía no conseguimos a nadie que le entre con nosotros. Así de nada va a servir el 360. Y mañana es el último día. Y Ramón ya metió su proyecto. Ya estuvo que nos quedamos sin participar. Tenemos que pensar en algo. Ya llegué. ¿Y ahora tú qué tienes? Es que mañana es el último día para presentar los proyectos desde el niño y a nadie le gustó mi idea. ¿Y cuál es tu idea? Ay, pues un desfile de superhéroes. ¿Qué más? Que no te rías, Matías. Ya me quedé sin el tipo. ¿Proyecto? Sí, pero tranquilos, no se vayan a desmayar. No salgamos. Aquí tiene uno de los proyectos que va a ganar. ¿Seguro? A ver, lo pegamos de una vez.
Órale. Qué buenas fotos, buen trabajo. Gracias. Gracias. Mucho cuidado. Pongan atención que les tengo un aviso muy importante. Aquí tengo a los ganadores del Festival del Niño. Primero que nada les queremos agradecer a todos por participar, pero pues alguien tenía que ganar y aquí están los finalistas. Tercer lugar, los malabaristas de Kipatla. ¡Bravo! Segundo lugar, de Pedro Peniche. No, nada. Si no quedamos en primer lugar, no vamos a estar en el festival. Y en primer lugar, superhéroes sobre ruedas de Matías Melgarejo. ¿Quieres saber el show de la momia Missy? No, lo que pasa es que estuve pensando y creo que no estuvo bien como me porté contigo. La verdad, sí. ¿Me disculpas? Disculpas aceptadas. Pues, te salió muy bien el 360. Y bueno, todo. La verdad, les quedó muy padre su idea. Gracias. Gracias. Bueno, ya me voy. Nada más quería decirles eso. Ramón, ¿qué pasó? Sería mejor si fuéramos más. ¿Quieres venir tú y tu equipo con nosotros? ¿En serio? Genial. Bueno, pues vamos a ensayar. Estoy bien. Vamos.